en la supervisión, porque allí es la parte más importante. Necesitamos gente que sea honesta en la supervisión. Si el trabajo hay que hacerle un relleno de un metro, pues no significa que nosotros, porque desconocemos el carácter técnico, venga uno y entierre el metro de material y ¡pum! Encima la capa de asfalto. Eso técnicamente se hace por capas y eso tiene que tener una supervisión constante, para la cual tiene que invitar a una empresa, ¿no? Esa empresa que tiene que tener una responsabilidad cristiana, que no se venda, porque a veces allí viene lo malo. La zacoita, lo bueno no saben, viven en el campo, no tienen esto, capacitación técnica. Ya sé que ustedes apoyan por ver la diferencia de los proyectos y queremos no defraudar y que siempre la historia nos recuerde la obra de la, que se hizo en el periodo del doctor Tábara Polo. Está muy bien hecha y ahí están los resultados. Gracias a nombre del pueblo de Guatemala y de otros pueblos que quieran expresar el agradecimiento. Yo les quiero decir que aquí hay un trabajo y las personas que están de más con nosotros, más bien hay que ser una sola cúpula, una sola unión, y busquemos así de que este proyecto se concretice, pero con todo lo que dice el expediente técnico. El expediente técnico tiene que, lo que dice el expediente técnico, eso tiene que ser, señores. Nosotros, como comité de gestión, vamos a tener la responsabilidad y la gestión de buscar a otros entes que nos brinden apoyo técnico y profesional, como es el Colegio de Ingenieros y la Universidad Nacional de Piura, el área de Facultad de Ingeniería, para que esta obra realmente sea. Y estamos seguros que el alcalde, con su lema que tiene de honradez, nos va a permitir de que esa obra sea real, porque ya hemos visto nosotros, señores. El dinero es lo primero que se pregunta. El dinero se gestiona. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene para financiar, por ejemplo, carreteras, 15 mil millones de soles. Esa cantidad de dinero. Y ustedes miren los últimos reportes, ahí se van a dar cuenta cuánto ha invertido salud, cuánto ha invertido educación, cuánto ha invertido. Se van a dar cuenta que se quedan con dinero en la mano o en las arcas de cada ministerio, porque no existen proyectos. Entonces los proyectos se persiguen, no hay que tener miedo a los proyectos. Solamente así vemos nosotros grandes ciudades como avanzan, se modernizan y crecen en infraestructura. Nosotros acá. Miremos, por ejemplo, Chimbote, el nuevo Chimbote, una modernidad total. Suyana, ¿cómo está? Entonces, no nos asustemos cuando hablamos aquí de megaproyectos, no. Muy por el contrario, necesitamos megaproyectos para solucionar los problemas en forma integral. Y es cierto, porque no solamente la carretera va a ser para el tema agroexportador, tema de salud, tema de educación. Porque los profesores llegan a las 10 de la mañana, 10, 10 y media por el transporte a enseñar. O alguien quiere sacar a un paciente a altas horas de la noche, es dificultoso. O por la misma estructura, por la misma vía, en que la cantidad de huecos que existen.